HB, no. Vale, espérate, añadir nueva fuente, capturar juego. Un poco alto, vale. Interrupto continuo. ¿Por qué está en español? Don't mind me, I usually go all for the world. Uno, la música está muy alta. Dos, me estoy quedando sordo. Great Night One. Please don't mind me, I just a good old Belzebub. No sé lo que me estás diciendo. Shut up, el nuevo juego. The Story of Helltaker Again. Interesante. Nos va a contar la historia de Helltaker. Do you buy any chance near a narrator? ¿Eres un narrador? Por favor. Porque por favor, sígueme. No, allow me es... Me estoy quedando sordo, tío. Allow es... Acéptame. O sea, allow es aceptar, o sea, acéptame. Esto va a ser un placer, o sea, va a ser un placer. Que yo sepa, a ver, espérate, a ver, que igual me estoy confundiendo. Permíteme. Porque, por favor, permíteme. Esto va a ser interesante. Esto va a ser un placer, Te despiertas en un día con un sueño de completar una red de chicas demonio. Aquí está el móvil. Sin embargo, no fue un sueño fácil de lograr. Podría costarle la vida. Un sueño. Cuando las chicas demonios son involved, no sé qué es involved, o sea, cuando están involucrados no hay precio, no es suficiente. ¿Cómo? No hay precio suficiente, tú lo has dicho. Hay un turret down to heaven. Así que te bajo al infierno. Te fuiste abajo al infierno. Vale, vamos a hacer dos cosas. Skip puzzles. Esto, por favor.
creo que va a ser mejor así, ¿no? Vale, vale, espérate, espérate, no sé ni lo que estoy haciendo, dame un segundo. La he cagado, ¿vale? Para comenzar. Ah, no, vale. Ah, podía haber hecho eso. Vale, vale, vale. Cagada, cagada. Vale, easy, easy, easy. Cagada. Vale, vale. Me he motivado, me he motivado. Oye, por cierto, no puedo poner el juego en español. Por cierto, va a bajar un poquito el volumen. Uf, medium, vale. Y no lo puedo poner en español, tío. Resume, views, menú. Joder. Seguro que habrá alguna forma y no sé cómo se hace. Air o live. Life Advance, Restart. Ah, vale, puedo iniciarlo con la. Vale, pues te voy a poner bajo, ¿vale? Básicamente, vale. Mi nombre es Pandemoniac. Hell's Customers. O sea, ¿tú? ¿Hell? ¿Eso es un chiste? ¿Cómo puedo servirte? Lo otro, no me ha quedado claro muy bien lo que es. Espérate, en mi inglés de mierda. Customer Service. O sea, cliente del infierno. Vale. ¿Que cómo estás? ¿Vale? ¿Cómo puedo servirte? We can figure something out my place. Maybe I can serve you. Vaya, pues le he dado por darle, ¿eh? Le he dado sin querer. Sweet of you to offer. O sea, una oferta, ¿eh? I could really use some coffee. I not myself without it. Ah, o sea. Ah, ok. Pa'l lobby. Vale, vale, la he cagado. Vale, vale, sí, sí. Vale, no, no. No se puede romper eso. Quería fijarme si se podía romper o no. Vale. Ahí está. Tú y yo ahora. Vaya. No time, busy deal, no cuestiones. ¿Cómo? Deal es perfecto, ¿verdad? Deal es... acuerdo, o sea, estoy de acuerdo. No pregun... no, no me... no respondo preguntas. ¿Cómo? No se hicieron preguntas. Muy bien. O no hay tiempo. Estoy ocupado haciendo otras chicas. Algo es editar ante... Ese. Ah, ¿volver a empezar? Vale, vale. Había que elegir la otra opción. Vale, y sí. Tú a mí ahora. Vale, sí, la verdad es que... es que... Vale, vale. Vale, vale. Era bastante sencillo, ¿vale? O sea, era bastante obvio que iba a ser la otra opción, pero es que no me voy a enterar muy bien de la traducción. Es lo que tiene de un inglés de mierda. Demon Arm. Pobre iluso, pobre tonto. Ellas... ellas van a matarte. Tu Sered. Eso no sé qué cojones es. Sered. O sea, te van a desgarrar y van a... y tengo que verlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Una vez, pobre iluso. Ellos te van a matar, te van a descuartizar y tengo que ver eso. Joder. ¡Qué amigables, Modeus! Ahí tenemos dos. Ok. Vale, ahí tengo que coger una llave. No. No, por uno. Vale, vale, espérate. Ya sé por dónde tengo que ir. Vale, ahora sí. ¿Eres un humano? ¿Un humano real? Por favor, cógenos.
que no es contigo. Puta Cerberus. This is getting too easy. I have questions. Tengo preguntas. Vaya, me ha colado. Vale. Mierda. Me ha colado. Pues al parecer esta vez sí que ha sido esa. O sea, cuando pinchamos esto nos quitan pasos. Un humano, esto de verdad, vale. No, de acuerdo, no ha habido preguntas y no las tengo que responder. ¡Yes! Pues todo este tiempo, tu corrupto mortal realm. ¿Cómo? Es tiempo de... Es hora de... Corrupto... ¿Cómo? ¿Te mortal realm? O sea... Corromper el reino mortal. Uf, ya ves. GG. Another one. For killer for me. Vale. Vale. Me he cagado el juego. Vale. Creo que ya sé cómo... Vaya por Dios. Ya sé cómo hacerlo. ¿O no? Creo que esa no la tengo que mover. Vale, no. Si muevo se me queda así. Tengo que mover. No. Tengo que mover esa de arriba o la de abajo. ¿Puedo mover la de abajo? Vale. Vale, no se puede romper una piedra. Mierda. Vale, tengo la llave aquí. ¿Cómo veré esa, tío? ¿Cómo lo hago? LB. You don't look like you need help with this one. O sea, no parece que necesites ayuda con esto. Solamente me has buscado para hablar. Ah, hey, do you smell... O sea, oye, ¿hueles eso? Aranja, naranjas y vodka. Sí, vale, esa es la tipa esta del vodka. Berries on bayas y vodka. O sea, joder. Tears no dope. That's good to... O sea, esa es Marina. Ella actúa duro. Pero a veces su figura... ¿Cómo? Maybe you will figure it out. You will figure out. No, hear out. Pero si ya la descubrirá. O sea, que ya la vamos a conocer. Resumido. Ten will... Luego nosotros en I'll hang out and it's gonna be fun. Then we will all hang out and it's gonna be fun. Entonces todas pasaremos el rato y va a ser divertido. Vale. No me ayuda a completar el puzzle, simplemente te dice, esta tipa es esta. Vale. No, ahora no tengo ya. Vale, es como lo estaba haciendo. Vale. Vale, no, la acabo. Es como lo estaba haciendo. Básicamente, vale, esto. ¿Y si muevo? A ver, Mierda, la cago. Mierda. Bueno. No, porque la cago ya.
Hostia, ¿eh? Uf. Si un mueble está abajo, igual se cierra eso. Me pongo así y ya no puedo cogerlo. No, espera. Sí, básicamente. Tengo que no mover esa piedra para poder subirme arriba. Vale, lo tengo. Porque ahora estoy jodido. Vale, vale. Va por ahí los tiros, va por ahí. O sea, mierda, voy a hacer ahorita. Casi, van por ahí, van por ahí, vale. Vale, ahora acabo. Van por ahí los tiros, van por ahí los tiros. Vale, mierda, vuelta a cazar uno. Vale. Tiramos esto. Tiramos esto. Tiramos esta para acá. Tiramos esta para acá. Tiramos esta para acá. Tiramos esta para acá. Acá. Y. ¡Vamos! Vaya. Brain dead. O sea, son frikis. Muerte cerebral, ¿cómo? Idiotas muertos del cerebro. Más. Bueno, sí. Genial, más imbéciles. Resumen, ¿vale? ¿No? Más idiotas. Nunca he visto un tío tan feo. Un tío con una cara tan fea. Como tú. Bueno, un antiguo. Nunca he visto una cara tan fea. Walter, ¿a qué estás jugando? no sé. I sure this is delicious. Esto es delicioso. Please insúltame más. Fantástico. Solo mi suerte te fue a no hacer. Vale, nada. Bueno, había que intentarlo, tío. Es que me ha hecho mucha gracia. Vale, vale. La cago. Sí, la cago. Vale, vale, por eso golpeo. Vale, ya sabemos cómo se hace. Genial, otro idiota de mierda que tiene una cara super fea, como me había visto. Aquí estás jugando, no estoy seguro, pero. I sure love to play with you. Estoy seguro que amaré jugar contigo. Espera, ¿qué? ¿Videojuegos? Seguro que sí. Seguro, ¿por qué no? Hace mucho tiempo. No, as long as. O sea, es como. Hace mucho tiempo, ¿no? Sí, as long as. Ah, no. ¿Cómo? Espérate. Siempre y cuando esté eso bien. Siempre que sean. Vale, siempre que esté. Siempre que te parezca bien, que sean juegos de estrategias. O sea, de bases de estrategias. Nice girl. Vale, y aquí puedo pedirle ayuda a las chicas. What, never played a rhythm based dungeons crawler, have you? O sea, nunca. ¿Qué? ¿Nunca has jugado a un juego de dungeons? Y crawlers no sé qué son, tío. Crawlers son los, tío. No sé qué son crawlers. O sea, sé que era de una peli. Pero bueno, nombre. Ok. If the rhythm of the spikes, if not you're leaking, just quick. Some rocks around till the tools. Ok, me está explicando que puedo mover las piedras de otros sitios. This place stinks of smoke. Etcétera, must be close by. Ok, esta es su hermana, ¿no? Sí. Oh, no, por favor, no, sí, es su hermana. Vale. No me lo como. Aquí sí. Aquí no. Aquí sí. Aquí no. Aquí no. Vale, la cago. Vale, tengo que mover ese. No, ahora puedo irme. Ya está, vale, sí. Yo.
I hear about URM. I am. Estoy en él. Espera. Esto se siente genial. I know anymore. We use play to pass static. No estoy realmente. Vale, yo creo. Toma ya. Es que he leído lo de pases estratégicas y me he quedado ¿cómo? Demasiado malo. Voy a vivir con vosotros. Go ahead. Intentar pararme. Si, o sea, vamos, que si vais a creer que me voy a parar, intentarlo, ¿vale? Me encantaría tener el juego traducido a español, pero no es así. GG, another gear for my RAM. Vale, volvemos a lo mismo. Si yo bajo, tengo que gastarme dos turnos. ¿Puedo? No, me bloquea. 2, 3, 4, 5, 6. Mierda, me queda ahí. Ah, este tío no se muere si yo le pego esto. Vale, vale. 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 No, porque esa piedra tampoco se mueve. ¿No? No. Vale. Es... Vale, vale, no, 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 ya he visto... Ya, vale, vale, ya lo he visto. No. Vale, tengo que mover esa roca. ¿Cómo le había hecho esta mierda? Si pongo esto aquí... Esta piedra no se puede mover. Y ahora estoy encerrado. Entonces tengo que... Tampoco puedo. Si hago eso estoy bloqueado. Básicamente, ¿no? Sí. ¿Puedo? No. No. Vale. Quiero verla. Vale, no me mires a mí por los puzzles. Puzzle hints. ¿Qué son hints? Voy a aprender palabras en inglés. O sea, para... No me preguntes a mí para las... O sea, no me mires para las puzzles de los puzzles. No soy una nerd. No soy un freaky. Una freaky. Maybe go kill on some spikes. O sea, ¿cómo? Spikes son como pinchos, ¿no? Picos. Maybe go... Debería... Quizá deberías matarte en uno de esos pinchos. Eso seguro que es amusing. No sé, eso es amusing, es como... Eso seguramente que es divertido. Vale. Mi hermana siempre es así. No puedo creerme que la hayas invitado. Sí, como sea. Bueno, what were you thinking, man? Sí, ¿de qué estabas pensando, hombre? Glad you invited me, Alinka. Touch, ¿cómo? Glad. ¿Qué es glad? O sea, encantada de invitar a Malinka. Y no sé, Touge no sé qué es ahora mismo. Touge es, aunque ella está mucho tiempo jugando en esos juegos de videojuegos. O sea, esos juegos de videojuegos, esos juegos de nerd, esos juegos de frikis que yo haya visto. Ok. Puedes, por favor, callarte. Ya sabes cómo es ella. Do you know how Turnet? O sea, Turnet, sé que es un Turnet, pero un Turnet, o sea, Turnet. ¿Sabes cómo se convierte? Do you know? O sea, ya sabes cómo se convierte. ¿Cómo se convierte? En sus pies. Ella se pone mientras lo juega. ¿Cómo?
¿Cómo? Es como ya se pone mientras los juega. That one time when she kill off us. Mirror here, please, fast. Mátame. Mátanos a una de las dos, a mí o a ella, por favor, rápido. what? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué vas a hacer? ¡Ey! No me lo creo. ¡Qué bueno! Espérate, quiero volverlo. Por favor, solo vete. Solo puedes usar eso eventualmente. Este, qué bueno, tío. Mátame, mátala. Para uno de los dos. Básicamente no me puedo cargar una piedra o una pata. Tenemos la llave fácil. Si yo muevo esta roca, la hemos cagado. Quizá. Si hago esto, ahora hago así. No, no. Hostia puta, Azazel. Claro, y si no hubiese movido esa piedra, hago eso. No. Si yo ahora mismo así. Ahora mismo. No, porque ya no puedo mover esta piedra ni nada, ¿no? Básicamente. Esa piedra del final no hay que abrirla. Vale, si yo hago así, puedo hacer así tampoco. Puedo ponerme aquí. Esa piedra, ¿cómo se queda? Yo muevo esa piedra hacia abajo. Quizás no debería hacer eso. Vale, tengo que dejar ese hueco, pero ¿cómo paso entonces? Esto no lo puedo mover, está ella. Esto tampoco se puede abrir. Puedo. Hey, this Wazdom BBA. ¿Qué tal? Bienvenido a este juego en el que mis waifus están aquí. Que voy a tener que buscarlo en YouTube. O sea, tío, estoy tonto, ¿eh? En plan, a ver. Vale, esto es lo que yo no conseguía. Vale. Esto es lo que yo no conseguía ver. Me cago en todo. Vale, espérate, la he cagado. Voy a intentar hacerlo por mi cuenta, ¿vale? He pillado la pista esta del principio. No sé cuándo has enviado esto, lo voy a ver. Pero solo si no te he leído. Te has ido hace. Buah, hace 5 ahorita. Ah, vale, vale, sí, hace, vale, vale. Bueno, no. Es ese juego de mis waifus, tío. Mierda. Vale. Vale. Ese juego, chaval, te lo juro, de mis putas waifus.
Me he cagado. Sí, sí, ya me... Sí. Es que... Vale, acabo. Es muy fácil. No, no, no. No. Espérate, mierda otra vez. Hacemos así, hacemos así, hacemos así, hacemos así. Vemos así, hacemos. La vuelta acá. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Si muevo esa roca, no puedo pasar por ahí. Se queda eso abierto. Si muevo eso y hago eso, ya puedo pasar. Vale. Me cago. Pim. Pam. Mierda otra vez. Pim. Pam. Pum. Pam. Pam. Matamos. Ahora, se supone que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡No! Me ha cagado. Quizá. ¡No! ¡La he cagado! Vale, ya lo tengo. Uno de IQ. Joder, qué sitio. Ya está, ya está. Ya tenemos a mi maldita Angel. Ya está, tío, que la he cagado en el último movimiento, tío. Es en plan, ¿no? Vale, vale. Por... por mi sala, ¿no? Mis cielos. Mi cielo, no sé cómo decirlo. Ay. ¿Qué hace aquí un humano? ¿No deberías...? ¿Cómo? Espérate. Yo y mi inglés, ¿vale? Básicamente... ¿Qué haría un humano vivo? ¿Qué estaría haciendo un humano vivo aquí? Es algo... inusual. Buscando demonio, buscando ángeles. Buscando demonio, buscando ángeles. Buscando ángeles. Ah, no has encontrado. You won't find many here. No vas a encontrar muchas aquí. Mucha suerte. Por suerte, para ti, yo soy un lugar. Un mejor lugar donde. Please hold me. O sea, yo me sé un lugar mejor para buscarlas. Por favor. Dame la mano. Who always that lean with... O sea, ¿cómo? Que mi inglés, ¿sabes? Estoy traduciéndolo con el traductor porque mi inglés es la polla. Que quede claro. ¿Quién hubiera adivinado que mentir te llevaría al cielo? Di adiós a tu harem de demonios. Y Touj... No sé qué era. Además, ¿no era? Aunque... Sé algo de que le digas adiós a tu puto harem. Are you speak English? Yeah, I speak English very bad. Because my English is a fucking shit. Fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Pues un final más. Oh, por mis cielos, ¿qué hace un humano vivo aquí? Algo inusual. ¿Qué hará un humano en el infierno? Es
de lo más inusual. Estoy buscando demonios. ¡Ah, tú también! Déjame adivinar. This is a modern sin. En plan, fetiches. No, más traductor. Es que hay algunas cosas que sí sé decirlas gracias a mi poder de travesura. Sin es como. Buscando pecados modernos. Or is it demono. O es una demonología. ¿Qué cojones es una demonología? We shall join forces. Deberíamos unir unas fuerzas. Hemos unido fuerzas. Ok. Un ángel viciosilla. Palare. No, del otro lado, en ruso. ¡Oh! Justice. I love you. Vale, básicamente debemos de. ¿Cuál? Ya la he cagado. Ya la he vuelto a cagar. Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos esto. A ver. Vale, quizá lo que debería hacer es. Creo que la he cagado. Vamos a empezar, a ver. 1, 2. Quitamos esto. Me he la vuelta a acabar. Y traduceme lo que me has dicho, que no me he enterado. Vale, antes de completarlo. Look tricky. 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 Tricky, 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 Mónaco. Tricky es exactamente. Me cago en tu puta madre. Este lugar, one looks a esto. A ver, this one. This one looks. Tricky. Esto se ve delicado. Podría requerir to find the perfect order of moves. O sea, esto parece una situación delicada. Habría que perfeccionar los movimientos para hacerlo bien, ¿no? O sea, por favor, tómate tu tiempo. Miss Modeus, la señora Modeus here is sharing with me her considerably warp view and love. Vale, básicamente está diciendo que me tome mi tiempo, que Modeus le está contando historias sobre amor y cosas de modo sexo. Cosas que pueden ser. No, things can get violent. O sea, las cosas se pueden poner violentas. Así que la moderación es importante. La gente muere. Si la amas mucho. No, si la amas demasiado. People die if you love them too much. Ok. Fascinante, please. En plan, dame más información. I want. Quiero saberlo todo con detalles. Viciosa. Ok. Si hago eso. Y si hago esto. ¿Cómo? Es que antes lo he visto y me he quedado loco. Antes lo he visto y me he quedado loco. Espérate. Judy, o sea, ¿de verdad has resuelto mi puzzle? Wow, eso es asombroso. It took some. O sea, me ha tocado algo de tiempo. Me ha costado algo de tiempo. ¿Quieres unirte a mi harem? O. Solo he escapado del menú. ¿Quieres unirte a mi harem? No me lo creo. No me lo creo. Eso es total. Esto suena a algo que yo haría totalmente. Claro que sí, me voy a unir. Merrier. ¿Qué es Merrier? ¿Qué es Merrier, tío? Me cago en tu prima. Espérate. ¿Qué es Merrier? Merrier, Merrier, Merrier. Temor. Temor de Merrier. Right. Cuanto más me. Ah, vale. Cuanto más mejor, ¿verdad?
¿Cómo ganar a esta tipa? Está mamada. We miss a last. ¿Cómo? Creo que nos hemos conocido antes. Probablemente. You have proved yourself. O sea, you have. Te has probado a ti mismo. Espérate. No sé lo que has puesto en ruso, traductor, tío. Bypassing. Intentando pasar todos mis puzzles. O sea, te has mostrado tu valía al pasar todas mis pruebas. Pledge. Vale, o sea, dame tu alma. ¿Vale? O sea, es que ya lo he leído un poquito así, ya. Uf, he leído Sled y ya está. No me tienes que decir nada más. Dame tu alma y tú serás de mis más preciados esclavos. Sí, mi reina. No, gracias, pero puedes unirte a mi harem. Básicamente. What are you. ¿Qué es lo que estás intentando? ¿Qué intento de accomplish? ¿Cómo que se accomplish? Espérate, ¿qué es accomplish? Accomplish. Realizar. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Piensas que vas a sodomizar a una demonio? O sea, ¿vas a hacer como encantar a una demonio? Llámame master y pregúntame before you speak. Y pregúntame antes de hablar. O puedo ofrecerte café. Tumbas strategies. O sea, jugar juegos de bases de estrategia y panques de chocolate. Es que esta tipa hay que. La quiero cagar. I have to teach you your play. Vale, tengo una idea. ¿Qué pasa si digo sí? Vale. Va a tender. Vale, había que probarlo. What the fuck. Sí, básicamente. Bienvenida a mi juego. Este es mi puto juego. Es mío. It's mine. It's my game. Este juego es mío. Está hecho literalmente para mí. Para las personas. No, ni para personas ni para hostias. Para mí. Es mi juego. Es mi sueño desde que era pequeño. Es mi sueño desde que era pequeño jugar a este juego. Que nos hemos conocido antes. Dame tu arma y serás de mis más preciados esclavos. No me interesa. No, gracias. Pero puedes unirte a mi harem. What are you. ¿Qué estás intentando? O sea, ¿qué estás intentando hacer? ¿Piensas que me vas a cautivar? ¿Piensas que vas a tener? You can enslave demon to your will. O sea, no entiendo muy bien esta traducción, pero básicamente que piensas que vas a hacer algo con eso. ¿Puedo ofrecerte café? ¿Really? ¿Es eso? ¿Vienes aquí e intentas comprarme con un par de pancakes? Tienes suerte de que I have a thing for pancakes. Vale, tienes algo de suerte de que me gusten los pancakes, ¿vale? Me gusten. Ok, GG. Pienso que me has convencido. Ese harem tuyo promete. No, me hicieron. Suena entretenido después de todo. Pues GG. No sé qué me estás poniendo en ruso. Tu madre. ¿Te ha quedado claro? Tu puta madre. ¿Vale? Vale. Lo he visto. Básicamente, hacemos así. Esa piedra está ahí. Desde un principio. La puedo mover. Si hago esto, ¿vale?
Vale, esa mierda no tengo que hacerlo. Vale. Esa piedra no la tengo que mover, vale. Vale, vale, ya está. Vale, este sí. Un resumen, hay que hacer así, así. ¡No! Si no puedes hacerlo, solo sáltalo con el menú de pausa. No quiero... I don't want to be sitting here all day. O sea, no quiero sentarme aquí todo el día. Just look at this mess. It seems nobody used the hell gate in quit. Get some time. ¿Cómo? Lo tengo ya, ¿eh? Just look at all this mess. It seems nobody used the hell gate. Vale, dice algo de que solo mira todo esto. Solo mira este dolido. Parece que nadie usó la puerta del infierno en bastante tiempo. Make me wonder. Wonder no sé qué es. Wonder es. No me. Makes, o sea, preguntarse. Makes me wonder. Hace que me pregunte cómo has sentado al principio en este lugar. O sea, esto parece como he can do miracles. ¿Qué son miracles? Miracles. Joder, mira, tío, que no sé de inglés, pero hostia puta, ¿eh? Miracles. ¿Qué son miracles? Milagros, vale, vale. Ya paro con los rusos, vale, vale. Podrías traducirme esto, también. Te lo digo, crack, no, hombre. Esto parece que solo lo puede hacer con un milagro. He somehow got you out of officer. ¿Cómo? He somehow got you out of your office after. De alguna manera te sacó de tu oficina después de todo. Pues sí. Cierto. He is the first one to... Ah, vale, o sea, que dice que... Que no sabe ni aún ni cómo ha llegado el primero ahí, ni bla, 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 y tal. Y dice que, pues, por alguna razón te ha sacado de ahí, ¿no? Y dice, es verdad. Él es el primero que me coge como su esclava. Pues espera un segundo. No, for a second. Por un segundo. Pensé... He will give you a slave offer. O sea, porque no es... ¿Cómo? Esperaba que te diera una oferta de esclavo. Ah, vale, que no te... Justicia. Don't give people. No le des a la gente ideas de que les pueden asesinar. Ah, vamos. Estoy seguro que disfrutarías Some Mate Roleplay. ¿Cómo? 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 Espérate. Some Mate Roleplay. Disfrutarías el juego del rol sirviente. Vale. De sirviente y amo. Sirviente y amo. Que está diciéndole que seguro le gustaría cambiar el rol. Vaya inglés, sí. Traduzco lo mínimo que sé. Si elevo eso, la he cagado. Lo que podría haber hecho es... Vale. Esto cuando empiezas... Roleplay, tío. Um,
Ok. ¿Para qué complicarnos la vida, no? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya luego me lo, voy a estar aquí un buen rato, O sea, igual juego más de una vez y lo grabo. Y nada, me lo pasaré sin hacer nada de eso. Me he pasado dos. Uno porque era en plan, ok. Y de hecho creo que había que hacerlo así. ¿De verdad pensaste que podrías irte? Después de todo lo que has hecho. Vaya, no ha colado. Vaya, no ha colado, sí. Y creo que esta vez no hay respawn, ¿eh? O sea, se siente como si hubieras muerto, como si hubiera muerto mil muertes todavía. Ya, ahora nos subdice. Subside. Somehow you were still alive. Sigue sin saber cómo, creo que es, ¿no? Sin embargo, a medida que las llamas aminoran, de alguna manera tú te sientes como vivo, ¿no? You were still alive. Tú estabas vivo. Y te encuentras. Y solo te encuentras un. Y te encuentras solo. Trespasser, ¿cómo? ¿Qué es tres? ¿Qué es Trespasser? Solo te encontré intruso. Así que. So don't die on my jet. O sea, que no te mueras en mí ya. ¿Cómo? ¿Perdona? Subside. Voy a traducir eso último porque lo quiero entender bien. O sea, te he encontrado solo, intruso. Así que no mueras por mí todavía. Vale, sí, sí. Nosotros hemos gastado un montón de tiempo juntos, tú y yo. Ah, no, vamos a gastar un montón de tiempo juntos, tú y yo. Vale. ¿Para qué? ¡Hostia, el Doom! Ah, vale, no, que es esta tipa. Uy, va. Ignite the sin machine. So frame must be made. No sé qué dice. Ignite, sí, creo que es como ignición, ¿vale? O sea, comenzar. Es como. ¿Por qué no nos enseñan estas cosas en inglés? O sea, en fin de la máquina del pecado se debe hacer sufrimiento, vale, se debe hacer sufrir. Vale. Tranquilicémonos. ¡No! ¡Estaba bajando! He bajado. Vale. No sé cómo me ha hecho daño eso. ¿Y esto? Vale. ¿Cómo? How do you like the this much interface? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo has pasado? ¿Cómo te? O sea, ¿cómo te ha parecido la máquina del pecado? Y las cadenas, ¿sí?
Ríndete y déjame consumirte. No, espera, no te rindas. Te necesitamos para irnos de aquí. And y estoy... I'm still looking forward to my... Y estoy esperando a mi café. Creo, ¿no? Y sigo esperando... Y no te ve hacer mi café, creo, algo así, ¿no? La máquina del pecado, ya ves, tío. Pain machine. Sin machine, perdón. I am still looking forward to my coffee. Todavía estoy buscando la guerra. Ah, todavía estoy esperando mi café, básicamente. Leave hope. O sea, his fate. ¿Cómo? Esta tipa me cae bien. Leave hope. His fate is sealed. O sea, deja de tener tanta esperanza. Su destino está sellado. Su destino está marcado. Querida Jonen, este hombre may not know. Gracias, traductor, como te quiero. This man, o sea, este hombre. O sea, este hombre puede no saberlo. Pero él. Pero él me pertenece. Sí, mis cojones. Call you please. You please. Vaya. Please not down. Vale, así que por favor. Así que, no. Así que, por favor, ¿podrías no lastimarle? Be silent. O sea, silent no sé qué es. Silent Hill ya está ahí, o sea, hacer silencio. Callaros. Real work is about to begin. O sea, el verdadero trabajo está a punto de empezar. Dios que sí. Vale. A volver a darle. ¡No! ¡Me cago en tu hermana! Pero a ti no te digo, le digo a la suya. ¡No! Me ha troleado. Estoy muerto. ¡No! Me he ido de ahí. Estoy jodido. Vale, esto va a costar un poquito. No, mal. Cago en tu hermana, tío. Vale. Por querer mirar el chat. Hijo de puta, me ha troleado ahí. ¡Eh! Pero si no está... ¡Ahí no estaba! Bro. Ahí no estaba, ¿eh?
Fuck. Vale, me motivo, me motivo. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Vale. Nice big titties. okay. Tus can't. Eso no puede. Traductor, ayúdame, ¿vale? Vamos a traducirlo juntos, sí, tú y yo. Sobre todo tú. Hay algunas cosas que no entiendo, pero al tener cierto orden, pues no me entero muy bien. Entonces es mejor que lo traduzca y nos enteremos todos. Esos cantos que te atan, esos cantos que te atan están hechos de cosas que te trajeron aquí. Tu ego, tu codicia, tu lujuria. O sea, tú ya estás torturado, ¿no? Eres una tortura propia. O sea, eres tu propia tortura. Sí, vamos, que estás torturado, sí, está bien dicho. Suficiente. ¿Cómo? Vale, la última cosa que tengo que traducir. Suficiente. Hig prosecur. No sé qué es exactamente. Supongo que lo de Hig será. Alta prosecutor, ¿vale? Te ordeno que bajes esa cosa ahora mismo. A 11, tío, no, esa. De una vez. Vale, y aquí dice algo de. Ninguna autoridad está por encima del castigo. Sigue siendo Youthman. ¿No? No. Sigue adelante. You are on the roll. O sea, estás en tu rol. Vale, sigue adelante, estás en tu rol. Vale. O sea, que lo está haciendo bien, supuestamente. Sí, por favor, continúa. Esto es un material de alta. This is a. A plus material so far. So far es en plan. Hasta aquí, en plan. Que ha llegado a un límite que dice. ¡Wow! He aprendido muchas cosas, ¿no? O sea, ¡wow! Supongo. Goddam. Que es. Maldita sea. Espérate. Vale, o sea, en plan. Se supone que soy la reina del infierno. ¿Por qué nadie me está escuchando? Es verdad, tío. Es verdad. Juicio del alto fiscal. Aquellas cadenas que lo encuentran están hechas de cosas que te me cago en tu puta madre. Vale, me ha dado doble. Vale, nada, esto es pillar el. Aquí en medio. ¡Ay, qué gilipollas! Acabo de ser ahí. Doble otra vez. ¡Mierda! Espérate, voy a leerte. Ahora qué mierda te ha hecho mi madre. Casi te digo, cabezón. ¡Ay! ¡Tu madre!
hijo de perra, mal la he liado. ¡No! ¡Me la he liado! Me la he liado. ¡Ojo, tío! Vale, espérate, quiero volver a empezar. Tengo que llevar con 4 vidas, vale. En resumen, aquí en medio aparece uno. No. Vale, a ver. ¿Puedo jugar con esto? Vale. No, me jodas. Vale, ahora solamente tengo una vida. Es que... ¡Oh! Vale, vale, dos veces que viene. Vale, dos veces. Voy a intentar hacerlo bien. Es que me preocupo mucho por bajar. Venga, tío, no es... Me he ido de ahí, tío. Madre. Ah, que se puede. Me he ido de ahí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Puta! Vale, una, dos, una, dos, una. Me cago en tu puta madre. O sea, básicamente me vas a prohibir golpear tu cadena. Me he parado como un idiota hablando. Espera, ¿puedo hacer? No hay escapatoria. Cinco, seis. Ay, me ha dado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. 4, 5, 6. ¡No! ¡No! Vale, que se ha bajado encima. Vale, última vida, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡He subido arriba! A volver a empezar. ¡Mierda! Había llegado de puta madre. Uno, dos, tres. ¡No! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! Me cago en tu hermana.
Me cago en tu hermana, juego de mierda. Ah, mátame ya, anda. Hay una vida, no paso de ir con una vida. Mátame ya. Pienso ir con dos. A ver. Dos, tres, vale, uno, dos, tres, tres, uno. Cinco, uno, dos. ¡Vamos, joder! Ya está, no es tan difícil. ¿Qué te ha hecho la hermana del juego? De todo, tío. ¿No la ves? Me está mamando el pito. You truly think... ¿Realmente crees que se puede liberarte de... O sea, ¿realmente crees que puedes liberarte de estos grilletes? You... En plan... ¿Crees? Usted debe saber. O sea, creo que debería saber. No, debe saber. Debe saber. La esperanza lleva a la decepción. Y la decepción a la desesperación. Ok. Pa, no se juega con eso. No se juega con eso. Las cadenas de la desesperación son las más deliciosas. ¿Cómo? You must be cursed, Malenka. You must be cursed, Malenka. You just found a fellow nerd and he is already done for. O sea, debe estar maldito Malenka. Acabas de encontrar un compañero en Nerd y está, y ya está acabado. Knowing my luck, en plan, conociendo mi suerte, él jugará Necropolis anyway. O sea, anyway, de todas formas, ¿no? Necropolis. Coronavirus, ¿qué te ha hecho el coronavirus? What the fuck, van drogadas, un poco. No es algo que me moleste. No, hombre. Va a traducirlo, que no, no estoy bien seguro, pero básicamente... Conociendo mi suerte, jugó Necropolis de todos modos. I should have... O sea, creo que debería... I should have... o sea, creo que debería... Debería haberlo guardado para mí después de todo. O sea, tendría que haberse sido suyo. Sí, ahora... Sí. Recreate es como... Lo voy a traducir. Anda. Volver a crear. Lamenta todo lo que has hecho. Vale, vale. O sea...
Sí. I love how do you do your hair that out of killing ten of o sea me encanta cómo tienes tu pelo. Oh, that outfit kills ten out of ten. Ese outfit, ese atuendo mata. 10 de 10. O sea, el atuendo o el pelo. Yo me la juego por el atuendo. ¡Mentiroso! Ellos no saben a Dios. O sea, yo, as I know, that's why I can. O sea, I also really like the clouds. O sea, ¿cómo? ¡Mentiroso! Mentiras. Ellas. From, o sea, de tu destino. From your fate. Ellas no te salvarán de tu destino. Estoy preparado. No, I know. O sea, estoy. Lo sé. Es por eso. I can be honest. O sea. I know. Eso es por lo que soy honesto. ¿Cómo? traductor, amigo mío. Tradúceme eso que no lo entiendo muy bien. I can be honest. Ah, en eso puedo ser honesto. Lo sé, por eso puedo ser honesto. Oh, I also really like the clowns. También me gustan mucho las garras. No me voy a meter con mi arena, no voy a. Me gustan tus garras. Y tatsu. Vale, Fran. Por lo que sé. No, ¿cómo? Por lo que sé. In that case, en ese caso. Gracias. Supongo. Now, let's get back. Tu. Volvamos a tu sufrimiento. Otro más. ¡Hostia! ¡Hostia! Me ha follado. Sí, la verdad es que sí, por eso me encanta este juego. Vale. ¡No! Pensé que me daba tiempo. Vale. Me cago en tu puta hermana. Ah, me cago al final ya, tío. Vale. Básicamente, aquí está tu hermana. Mírala, dile hola. La cagaba ahí. Aquí. ¡No! Me he pasado. Vale, básicamente aquí. Sube esto. Vale, ya casi, ya en cuatro putas cadenas. Hay que ir con cuatro vidas. Bueno, digo con cuatro y vamos, voy. Si se quedase en el suelo y no tuviese que estar todo el rato andando de arriba abajo, tío, se me haría un poco más fácil. Mira, por Dios. Volvamos a empezar. Thank you.
tu puta hermana. ¿Te ha quedado claro? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es ahí te mata. Es ahí no. Es ahí tampoco, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, uno. ¡Me cago en tu...! Está chungo, eh. Me cago en tu puta vida, tío. Me cago en tu puta madre. Me he metido en la boca del lobo. Lo estaba haciendo sin ver, tú. Me he pasado. A un segundo. Quiero comprobar una cosa, ¿eh? Básicamente la he cagado. Dame un segundo. Me acabo de dar cuenta ahora mismo que lo he hecho mal. Hombre, tampoco estaba tan mal, ¿no? Quitar el recuento de followers. Ahora mismo. Voy a moverlo así, ¿vale? Ya que es un juego. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Ya está. Ahí va. Espérate. Vamos a empezar. Mátame ya, anda. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 10, 11, 12, 13, 14. ¡No! ¡Le he movido hacia abajo! Me cago. Cuatro vidas son pocas. Me están dando pan duro, tío. Oye, en serio, me está preocupando una cosa. Es que está muy bug. Espérate, dame un momento. Voy a hacer dos cosas. Una, me está entrando un frío que te cagas, ¿vale? Por eso me cago en mi puta vida. Por eso voy a hacer que le dé frío al PC antes que a mí. El ventilador. Me he movido, pero me he movido hacia otro lado. Mierda. Me cago en tu puta. Tres.
Me estaba al otro lado ya. Me suicido porque, madre mía, tío. ¡No! 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 ¡Casi, casi, casi! Vale, ya está. Casi, 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 casi. Vale, vale. Uno. Venga ya. Tu madre. Tengo que llegar ahí con muchas vidas, si no lo hemos cagado. Bueno, pues si ya empezamos perdiendo, empezamos de nuevo. Venga, tío. Siempre llego a una puta vida. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Me cago en... Me he adelantado. Paso a llegar con una vida, con dos mínimo. Pues si la cago, al menos habré hecho algo. Mátame ya. ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No! ¡Y bajo, bajo! Por eso digo de tener dos vidas, tío. He dicho dos vidas, tío. A ver. Lo sabemos esto. Uno. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Pues llego con dos o nada. Si pierdo ya la vida al principio, no me hace ni puta gracia. Uno, dos. Me cago en tu... Buah, esto va a estar chunguísimo, tío. Cuatro, ponerme cuatro. Eso es de...
Me cago en tu puta vida. Me cago en todo. Que lo de romper las cadenas es de hijo de perra, tío. Es que romper las cadenas es de hijo de perra. Es que ya me acostumbro a lo de izquierda. Me cago en tu hermana. No. No. Que si le doy a la R, vale. No, me cago en tu puta gran madre. No. 4-1. Estaba abajo, estaba, me he movido hacia abajo, me he movido hacia abajo, le he dado para moverse hacia abajo, le he dado para moverse hacia abajo, le he dado para moverse hacia abajo, le he dado hacia moverse hacia abajo. No me jodas, Vaya por Dios. Tengo que tranquilizar, ¿vale? Porque los juegos así, nervioso, nunca te los puedes pasar, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Me cago en tu puta madre. No, no, le he dado, te juro que le he dado. Si tuviese un mando, tío, que es un poquito, ¿sabes? Perder esa vida al principio es que es una cagada, básicamente. ¡Me cago en! De hecho, vaya, he ido con dos vidas, lo tengo. ¡Pum! La pierdo al final, tío. Mátame ya, tío. No puedo ir con una vida. Siempre que voy con una vida, la voy a cagar en el último momento y paso. No, le da hacia abajo, le da hacia abajo. Le da hacia abajo después de darla ahí, tío.
Me cago en... Si voy con 3 vidas al final, lo tengo. He pisado lo de arriba y no me he muerto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le doy, tío. Vale, voy a tener que dar una patada a cada rato. Mejor asegurar que perder todo el rato, tío. Vale, esa muerte al principio no me ha costado nada. Prefiero asegurar antes que perder. Vale, eso. ¡No! ¡Me he confundido! ¡Me he confundido! Vale, vale, se puede hacer. Y te lo voy a demostrar. Vive. ¡No! Me he pasado una. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno, dos. ¡No! ¡Me he confundido! ¡No! Está en el peor punto para ponerse. Vale, vale, se puede hacer. Ya le he pillado el truco. Vaya. Con una vida también puedo, pero prefiero ir con... intentar ir con alguno. Que va a darme una parálisis, le va a dar al puto juego. Le va a dar, es que te lo juro. Nada más pilla a la tía esa, le va a hacer paca. ¿Sabes? Va a decir, a huevo, a ver poco yo. Y te lo voy a demostrar yendo una vida, ¿eh? ¿Has visto con una vida? No. Que le he cagado, mira el chat justamente. Me he motivado. Estoy motivadísimo. Me he confundidísimo ahí. Me he hecho un lío. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me he confundido. Acabo de perder 4 vidas a los gilipollas. Ay, tengo mocos, tío. Me he liado, me he hecho un lío. A ver. Es que alguna vez que me mato ya porque digo, es que parezco una puta vida, tío.
ya digo. Vale, vale, no es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Es que estoy haciendo una puñetera montaña de un grano de arena. Me estoy complicando la puta vida. Cuando es realmente... Es que ya voy con una puta vida, tío. Voy con una puta vida. Es que es muy fácil. Es que es muy fácil esta parte, pero... Me tengo que tranquilizar. Vaya por Dios. Espérate, con una vida paso de ir con una vida. Una cosa es que sea fácil, otra cosa es con una vida. Por todo ir. Si llego al final con una vida, vale. Lo que quieras. Vaya. Vaya. ¡No! Tira que vida para la derecha. Digo, igual me da tiempo ahí a la izquierda. Cuando tenía la derecha más cerca. Es que eso pensaba muy rápido. A ver. Perder tres vías al principio es una puta gilipollas. Paso. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Me confundí de lado! Ay, 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 ay. Estaba con la adrenalina, tío. Me cago en tu puta hermana. Básicamente, la forma de ganar, ¿vale?, este puto juego es ponerse aquí. ¿Ves? Me cago en tu puta madre. Pensaba que eran las cadenas del medio, tío. Yo tengo una vida más ahí, ¿sabes? Ya, llevo una puta hora, llevo. Básicamente, sí, llevo una puta hora en este puto nivel. Yo soy una persona que hasta que no me lo paso, no puedo irme a dormir tranquilo a la cama. Está jodidísimo y tengo que empezar a moverme. Yo había roto dos cadenas. Vale, vale. Vaya.
Me cago en tu puta madre. He subido para arriba y he ido a la derecha. Y he ido a la derecha y no he ido hacia arriba, tío. No ha contado el cuento hacia arriba, tío. Mierda. Dios mío. ¿En serio? Mierda. He ido a la derecha y hacia abajo, pero no ha contado eso. O sea, es en plan... ¿Esto te hace una gilipollez? Me había movido, me había movido, me había movido, me había movido. Si me quitasen los pinchos, si me quitasen esos dos punchitos que hay al final, uff, la que hubiese liado ya. Vale. Tenía cuatro vidas, tenía cuatro vidas, tenía cuatro vidas, tenía cuatro vidas, tenía cuatro vidacas. Increíble. Qué timada más grande, tío. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. Vale. ¿Cómo? Las cuatro vidas se me han gastado por un rayo, tío. Las cuatro vidas por un rayo. Las cuatro putas. Las cuatro putas vidas. Increíble. Me cago en tu puta madre. Faltaba una puta. Es que se me ha. Tío, una. Toda la vida se me ha ido de una. ¿Qué cojones? Me cago en todo. Indignadísimo estaba, me estaba sacando el nabo. Joder, ahora no tengo el timing de esta mierda, tío. Hostia, tío, se me ha ido toda la motivación, tío. Cuatro vidas de una. No, no, me había confundido, me había confundido, me había confundido. Vale, vale. Si consigo llegar hasta el final, ¿vale? Lo hacemos. ¿Cómo? Quizás en esos pinchos te quita más vida, por lo más probable.
Me cago en todo. ¡Ay, no! No sabía que había dos veces seguidas esos dos pinchos. ¡Mierda! Me he ido a la olla. ¿Qué estoy diciendo? No es tan difícil. Pero es que yo hago una montañita de arena. O sea, hago una montaña con un granito de arena, tío. Mátame ya, por favor. Igual ha sido un bug, ¿eh? Va, mátame ya. Mierda. ¡Buah! Ha sido una cagada ahí. Uf. Vale, vale. Truco quedarse en esta esquina. Para el final. Cago en tu puta hermana. Una, dos, tres, cuatro. Me había movido, estaba en la otra línea. Estaba en la otra línea. Estaba en la otra, estaba en la otra línea. Estaba en la otra línea. Estaba en la otra línea. Este juego es una puta mierda con el hitbox. No empecemos. Loco, ¿qué me ha tocado? ¿El brazo? Estaba ya en esta línea. Estaba ya en esta, no me lo creo. Es que no me lo creo. Mátame, anda. Estaba en la última línea, tío. O sea, la de al lado, mierda. Me va a caer, me va a concentrar. Igual me vendría bien concentrarme más. Me va a quedar loquísimo, tío. La última puta cadena. Mierda. ¡Mierda, mierda! ¡Esa no me la esperaba! ¡No me la esperaba! ¡No me la esperaba! Me la he liado ahí, tío. ¡Venga, tu puta gran madre!
¡Vamos! ¡Vamos! Te he dicho yo que no era nada difícil. Es que no era difícil. No era difícil. Es que no era difícil. La estaba cagando, tío. Las últimas palabras antes de que comience el verdadero dolor. Solo una cosa más. No, solo una cosa. Como una de estas mierdas, ¿vale? Lamento no haberte buscado antes. O ser castigado, pero a veces todos los pecados, ¿vale? Ser castigado, pero a veces, pero hace que todos los pecados. ¿Cómo? Ser castigado por ti hace que todos los pecados valgan la pena. Ok. Keep your chip flattering, you make me my job difficult. O sea, deja de hacerme sentir rara. Lujuriosa, entienda esa, ¿no? O sea, flatteries es como. Lo va a traducir. Halagos, vale. O sea, deja de hacerme halagos. Hacen mi trabajo más difícil. Pero demonios. Maldita, you have amazing ages. Pero maldita sea, tú tienes unos ojos increíbles. O did I mention how much I... O sea, te he comentado ya cómo amo tu pelo. Oh. Mira, no estoy realmente. O sea, no creo que necesites realmente esto. O sea, mira, I don't really want to do this. O sea, realmente no quiero hacer esto. Pero los pactos han sido deudados, han sido, no sé cómo decirlo, sellados, han sido acabados. Nada nada impedirá tu condenación. Vale, sí. Busca en el traductor la palabra, no me salía. Nada detendrá tu esto. Como sea, yo podría posponer tu tormento un par de años si tú te vas y nunca. Y nunca molestas en el infierno de nuevo. Our fates. En plan. Nuestros destinos. Son uno. Te mataré. Yo te mataré. Y tú. Me harás sufrir. Pero eso no. Será este día. Eso no será hoy. Eso no será hoy. Así que considérate afortunado y get out of my shit. O sea, vete de aquí ya. Vete de mi puta vista. He dicho que te vayas de aquí. O sea, que eres libre de irte. Vete. What? You want. O sea, ¿quieres invitarme a tu harem? No seas ridículo. Tú debes compartir. O sea, que es Ruf. Ruf. Ya empezamos. Traductor no quiere traducir esto.
habías compartido el techo con un avatar inmortal de dolor que juro, que juró asesinarte mediante la tortura. Vale. Will not want it any other way. No lo querría de otra manera. Créeme, I have words in my harem already. ¿Cómo? Believe me, yo tengo en mi harem. No, I have words in my harem already. En plan, créeme, ya tengo los peores en mi harem. Vale. Wait, ¿estás en serio? Y creo que ya tengo un final. Espera, ¿hablas en serio? Enséñame cómo de lejos. ¿Cómo explicar esto? Traductor, eres la hostia, ¿vale? A ver lo lejos que están los rituales del Papa. ¿Cómo? ¿Popper? Supuestamente es Papa. También podría intentarlo. ¿Vale? Ah, no, no, very my room. Ay. Así tu viaje ha llegado a su fin. You have successful to... O sea, has cogido a las chicas del infierno. Y... ¿Cómo es Hansen Ford? Y de ahora en adelante te haces llamar. O sea, te haces conocer, te haces llamar como el Hell Taker. Ok. La vida no es... No es fácil. It was sure to be short and... O sea, te das cuenta. O sea, it was sure. O sea, es... como que estás seguro de que va a ser corto. Que estás seguro de que va a ser corta y llena de dolor. O sea, que... como sea, no es una vida larga. No, life to life. O sea, no es una vida easy de vivir. No es forma fácil de vivirla. Estaba seguro de que va a ser una vida corta y llena de sufrimiento. Pero la vida... But life is... O sea, pero la vida de sufrimiento. La vida de sufrimiento, no matter how... Creo que voy a necesitar. va a ser lo mejor. But life is full of... Suffering, no matter how you live it, so you might as well have some fun when you are at it. O sea, pero la vida está llena de sufrimiento, no importa cómo la vivas, así que podrías divertirte un poco cuando estés en eso. Y ahora tengo a mi harem. No sé por qué está la poli. Nice. Vamos a ver con esta primero. Another. Bueno, otra ronda de. Bats, es como ronda, ¿no? Ah, sí, otra ronda de pancakes hecha. Por lo que veo. Vale. Ahí está. Bueno. Gracias por la ayuda. No menciones eso. O sea, no lo menciones. Es lo menos que puede hacer.
Aunque tengo que decir que todavía no puedo entender cómo los haces perfectamente delgados cada vez. Y el camino... ¿Cómo? Y el camino... Que... Ah, vale. Vale, no, no. Lo acabo de mirar y es mejor así, sí. Y la forma que giras... O sea, que la forma que lo giras en el aire... eso... Debe haber algo de hechicería involucrada. Experiencia. Yes, sí, seguro. Mejor vete a darles a todos pancakes. Pancakes. Speeder Season. No. Me encanta Modeus. ¿Estás reviendo una comedia romántica? Nunca había oído eso de romance. Nunca antes. Es. Kinky Sting. O sea, es. Como. Pícaro. Es muy. Muy picante. ¿Sabes? La cosa más. O sea, es. Es la cosa más. Que había visto, es la cosa más picante, es la cosa más pervertida de haberlo visto, ¿no? Que ha visto. Quizá deba hacer algunas cosas mal. No, maybe I have been doing this wrong half this time. O sea, cree que algo ha hecho mal después de este todo tiempo, ¿no? Tal vez he estado haciendo las cosas mal de todo este tiempo. Sí, vamos, que la he hecho un poquito mal. Uy, sí. ¿Qué? ¿Quieres una cita? Sabía que siempre... Yo sabía que... ¿No? ¿Cómo? Sabía que yo... Siempre he sabido... Siempre supe que eras un pervertido degenerado. Vale, sí. Vale, está el doctor. Me encanta Modeus. ¿Puedo volver con ella? No. ¡Pancakes! Increíble. Plan, alucinante. Increíble, alucinante. Espérate que me ha saltado una mierda y no la quiero ni ver. Me da igual. Dice, cómele todo el morro. Pervertido degenerado, dice lo último. Ah. Sí, sí, lo último sí. Increíble, tengo una pregunta para ti. Dispara. La chica se llama... dice que nunca te has quitado las gafas. ¿Por qué? Te podía preguntar lo mismo. Sí, esta parte sí que me la he visto. Ah, ¿yo? Es porque soy muy ciega. Esa es mi historia. ¿Cuál es la tuya? Quizá otro día. Ok. Ah, venga. Vamos, las chicas y yo hemos hecho una apuesta. Perderé 10 pavos si no tienes visión láser. ¿Qué te está tipo, tío? Pancakes y café. Tócate los cojones. Pero bueno. Tired Demon. El demonio cansado. El demonio. No, el demonio. El demonio cansado. No sé cómo. No entiendo. Ah, el demonio ya no está cansado, ¿no? Básicamente, sí, ¿no? Espérate. Supongo que querrá decir lo que acabo de decir. No, no está cansada. Ya no lo está. Está... It's over... Over... Extractor... Es como... Está... Lo he filtrado mal. Lo he cagado.
ASMR. He filtrado mal otra vez. Oh, no. Lo has hecho mejor. Filtrado. O sea, lo has hecho bien. Bueno, no lo has hecho bien. O sea, has filtrado un poquito mejor esta vez. Quizás sobrevivas otro día sin tus dedos rotos. Sí. Pero siéntete libre de tu éxito. O sea, en plan de querer hacerlo, ¿no? Creo que es. En plan. Sorry, aquí, Messi. Siéntete. O sea, pero siéntete. Pero siéntete. Pero siéntete. Pero siento arruinarlo. El hospital local no está tan lejos, básicamente. El próximo a las 5:15, ¿no? Doble expreso, ¿verdad? Es tu trabajo recordarlo, no el mío. Es tu... Me dan ganas de... ¿Sabes? Pero lo peor es que lo gustaría. No de pegarle, pero sino decirle... Me cago en tu puta madre, ¿sabes? Pero lo peor es que le gustaría. Aún su prima... ¡Pancakes! ¡Pancakes! Do you know... ¿Cómo? ¿Tú sabes... ¿Sabes cómo de difícil es encontrar un juego nuevo basado en estrategia? ¿Para jugar? Siempre hacen los mismos productos y... Traductor. Traductor. La verdad es que me lo podían haber tenido traducido, ¿eh? Si no tengo que hacer yo aquí el ridículo. De hecho, creo que habrá alguna página ya traducida. Casi todo lo que la humanidad produjo en una escuela media son una estafa de mierda. ¿Cómo? Casi todo lo que la humanidad produjo es una secuela a medias o una estafa de mierda. Vale. Me encantaría jugar todos de todas formas. O sea, me gustaría... Me encantaría jugar todos de todas formas. A mí también, desafortunadamente. Same here, en plan... A mí también, ¿no? O sea, yo también. Igual que a mí. Igual que a mí, sí. Necesitamos más alcohol. Vodka. Vodkacista, tío. We need more alcohol. We need more alcohol right now. Traductor. Básicamente. Pancakes. Ah, sí. But alcohol is on fire. ¿Hace fuego? ¡Hace fuego chasqueando los dedos! ¡Esta tipa me encanta! Por supuesto, pero podrías usar algo de fuego. Plan, si me podías dar algo. No se fuma en la casa. ¿O qué? ¿Me vas a pegar? Hazlo. He sido una chica mala. Eso te gustaría, ¿verdad? Y dice... Go screw yourself. O sea, screw no sé lo que es. Es como... Que te jodan, vale. Que te jodan. Me encanta. Angel. Pancakes. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Un par de semanas. It feels like forever, Fran. Se siente como si hubiese estado aquí siempre, ¿no? Se siente como para siempre. No. O sea, como si hubiese estado aquí siempre. Las cosas que he visto, las cosas que he hecho. Empiezo. Si escribiera un post de esto. No, debería escribir un post de esto, pero nadie me creería. Es demasiado surreal. Oh. Y mi investigación
apenas ha empezado, ¿no? Apenas ha empezado, ¿no? Digo yo. Es como apenas. Que apenas ha hecho. Nada, que aún no ha ni ha empezado. ¿Quieres unirte al estudio hoy? ¿Qué quieres estudiar conmigo hoy? Tú estudias demasiado. Come unos pancakes. Vale. ¡Pancakes! Lo arruinamos todo. ¿Molestar a los vecinos otra vez? ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué está la policía a la puerta? Vale. ¡Pancakes! Tres. ¿Por qué todas son mujeres? A excepción del chico de pancakes. Básicamente porque la lujuria y todo eso se representa más con una mujer. Bueno, se puede representar con una mujer y un hombre. Realmente creo que pueden cambiar su forma y tal, porque son demonios, ¿vale? Pero en este juego te lo muestran con mujeres porque, hijo de mi vida, es mi juego, mi juego, mi juego, mi juego, mi juego, mi juego. ¿Ves esa tía? ¿Ves esa tía? ¿Ves esa mesa? Ya sabes lo que haría yo en ella. ¿Vale? Para que me entiendas. O sea, es mi puto juego. O sea, la duda es, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, es mi puto juego. Lo han hecho para mí, exactamente. O sea, tiene todo lo que yo quiero. Y tampoco es tan largo, ¿eh? No, me gusta. Tampoco es tan largo y lo agradezco. A ver, realmente es muy simple, pero me encanta. Los intrusos buscan invadir nuestro dominio. ¿Debo deshacerme de ellos? No es necesario, hablaré con ellos esta vez. Seguro, diviértete. Tengo una duda. Y es que aquí hay un pentagrama. ¿Te imaginas que puedo saltar? No. Aquí hay un pentagrama. Ay, ¿qué música suena? Bueno, esta música ya no pega. Es mejor poner sin música. Y cada uno nos inventemos la música que queramos que quiera que queramos que suene. Así que nada, ojo, aquí hay unas facturas. Me encanta, tío. He completado mi puto arena. ¡Falta una! Sé que falta una. Policía, abre la puerta. ¡Pero si ya estás dentro! No abrir. We know. Sabemos que estás dentro. Vale. Eso es para el final secreto. Esto sí que me perdá, me lo sé. Esto no voy a mentir. Policía, abrir la puerta. Pancakes. Oh, gracias. Tenemos unas preguntas para ti. Y esta historia del y esta es la historia del Helltaker. Narrado por for you by good. Por vuestro buen y viejo Belcebú. Bueno y viejo Belcebú. Quite a silly tale, o sea, una pequeña historia, no sé. Para ser honestos, para ser honestos, francamente aborrecible en realidad. Para ser honestos, francamente aborrecible, la verdad, la historia. Una horrible historia sobre personas horribles. Pero quizás encuentres algo divertido en eso. Uf, mira tal ley. Me encanta. No tengo más, me encanta. O sea, Azazel mirando a la Team Pretoter esta, la del final, que me ha estado dando un poco por culo, mirándole las peras. Buah. Si alguien no quiere. No, si yo no quiero esta vida, no quiero ninguna otra. Darme eso. Darme eso. ¿Qué tengo que hacer para ir al infierno? ¿Tengo que hacer un ritual satánico? ¿Que tengo que abrirme la pierna? La abro. Quiero vivir esa historia. ¿Cómo que aborrecible? ¿Cómo que una puta mierda? ¿Cómo que pequeña? ¿Es la mejor historia que me han contado en la vida? Quizá una risa o dos. Como sea. Gracias por keeping this all fly. Son company. Gracias por hacer. O sea, por haberme acompañado. Haber acompañado a esta pequeña. Esta vieja mosca. Algo de compañía. Gracias por haber acompañado. Resumen. Until next. Until es como. ¿Cómo era, tío? Hasta la próxima. Sigamos. Hasta la próxima.
fin. Helltaker. Gracias por jugar, un juego muy... Easter and el sello de... ¿Puedo hacer algo que te... O sea, si tienes algún deseo. Podemos elegir... Puedo elegir cada capítulo. Básicamente... Son 12... Bueno, son 14... Son, no, o sea, 12, son 13. Son 13. La historia de Helltaker era... Otra vez. Do you have any chance? Need or, o sea, que va básicamente lo mismo. Despiertas un día cualquiera, me cuentas tu puta vida. Hay una forma de conseguir un final secreto. Creo. O sea, voy a necesitar verme un vídeo, ¿vale? Es muy obvio de cómo sacar el final secreto. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo? You want, ¿quieres un...? Esto no lo había leído. You want advice, ¿quieres una advertencia? Pero yo no tengo nada que nada que responder. No, you haven't found any cute dooms yet. Demons yet, o sea, no tienes no has encontrado ninguna adorable demonio todavía. Y tú, mother how cute and your mother and no mother how mother. Madre es... ¿Qué es? Y no te importa cómo de adorable y... Yo podría ser. Solo soy el... Solo por ser el... I am but... ¿Cómo? I am... Yo no soy más que una narradora, básicamente. Que por cierto, esta... si me tengo que quedar con alguna, esta... Uy, yeah. Tú dirás, yo te diré, sí, sí, espérate el final secreto. ¿Hacemos el final secreto? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo llevo en directo? Espérate. ¿Cuánto tiempo llevo en directo? 2 horitas. Encuentro algún... algo para el harem y... ellos te contestarán a tus preguntas. Pues... va a tener que mirarme un vídeo, por eso te digo. O sea, hay que ir cogiendo como unos... Está chunga la cosa. Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. Si veo que para el final volvemos con más de lo mismo... Es que se puede poner traducido el juego, tío. ¿Ves? Este cabrón lo tiene. Menú. Sé que se puede voy a buscar cómo se traduce el puto juego, tío. Vamos a ver. Aquí hay una forma de tener Helltaker en español. Si me está enseñando que está en español, muy bien por ti. Hay que descargárselo aparte. No me fío. Vale, ¿lo intento hacer ahora? ¿Seguro? Yo, sinceramente, ¿para qué descargarme el juego de otra plataforma cuando lo puedo tener en inglés y traducirlo con mi perfecto inglés? Que tanto cautiva a estas mujeres. Por cierto, de fondo de pantalla tengo a las mujeres de Helltaker. O sea, ¿cómo no tener a esas bellezas de fondo de pantalla? Por favor. ¿Quién es el loco que no tendría a esas bellezas? Por favor. ¿Por qué no puedo tenerlas de fondo de pantalla de móvil? Porque tengo a mi novia. Porque es que si no, las tendría de fondo de pantalla, bloqueo, fondo de pantalla, fondo de teclado, fondo de fondo de lo del WASH. Fondo de todo. Si lo puedo, tengo a cada una ahí, ¿sabes? O sea, son mías ahora. Son mías, it's mine. It's my point. Ok. Vale. Please don't mind. No sé si tengo que hacer un nuevo juego o no. Creo que no. Pero voy a hacer una cosa.
Voy a buscar en YouTube lo de Hail Taker. Es que salen pibardos ahí hablando. No me gusta que hablen, me estresa. Está en el empieza en el capítulo 4. La demonia amarga. Vale. Tengo que hacer un capítulo nuevo. Esa es mi gran. Voy a jugar así tal cual, ¿vale? Vale, esto hay que volver a empezar. Espérate. O sea, soy gilipollas. ¿Yo cómo me he pasado esto, tío? Antes. Bueno. Mi nombre es Pandemonia, Hell Customer Surprise, todo, sí, el servicio ese. Maybe I can serve you. ¿Está? ¿Se puede servirte esta vez? Vale. Vamos a pasarlo lo rápido que ya os lo he traducido. No me toque los cojones. Vale, uno de estos por 6. GG, qué cagada. Vale. Me encanta Modeus, de verdad. Es la reina de la. O sea, es la demonia de la lujuria. Vale, después de esta. Mierda. Intenta jugar contigo antes, GG. Así te easy. Come on here, my free little girls. Vale. Aquí es donde. ¡Ah! Vale, 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 creo que ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Vale, ya lo he pillado. Espérate. Tengo una seria duda, tío. Y es. Me está mark. Mira. Te voy a ser sincero, ¿vale? Mira. Me están viendo dos personas, ¿lo ves? Y estoy yo, mi cuenta del PC. ¿Vale? Que no sé por qué no cuenta como view ahora mismo. Y tú. Somos tres personas y cuenta que solamente hay dos. Espérate que ha ido tirando esto. Vale, capítulo 4. ¿Qué hay que hacer? Movemos ese hacia arriba. Movemos hacia allá. Esto va allá. Esto va allá. Esto va allá. Vale, vale, vale. Y lo cogemos. O sea, lo importante es cogerlo, ¿no? Básicamente, lo importante es cogerlo. Vale. Vale, o sea que esto realmente, ¿vale? No es necesario. Esa llave de ahí. No, quizás sea una llave secreta.
pieza de un ritual, sobre todo, o sea, seguramente prohibida. Y ya está. Sí, esto ya lo he escuchado. Que quiero jugar contigo. La tipa se sorprende. Y no la follamos. Vale, acá hay otra. Vaya. ¡Mosu! ¡Ay! O sea, literalmente, eso es para no comerte un movimiento. Vaya. Vale, hay que coger la llave. Vale. Espérate, voy a ver otra vez cómo la ha hecho. Vale, vale, o sea. ¿Cómo se llama el juego? ¿En serio me acabas de preguntar eso? Sale todo el rato, se llama Helltaker. O sea, Helltaker es este tipo. Básicamente. Fiesta de un ritual. Sí, Vale. Coño, Helltaker. Si es que lo pone todo el rato, ¿eh? Cuando pasas un nivel te pone Helltaker. Aquí hay otra. A ver cómo lo hace. Vale. Esta es la que me costó un poco, ¿eh? No me gusta que te cuenten su puta vida. Vale, ahí. Cogemos llave. Lo que estaba haciendo yo antes, pim, pam, pum, pim, pam, 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 son dos movimientos, pim, vale, pim, mau, porque todos esperan con un corazoncito. El corazoncito es que te indica que puedes hablar con ellas, vale, básicamente. Me ha cagado, me he distraído. ¡Mierda! El corazoncito es como que puedes hablar con ellas y ya está. ¡Mierda! Algo he hecho mal. Thank you.
cómo lo hace el tipo, tío. Hace esto. Vale, pero va por arriba para no comer sin un pincho. Vale, vale. ¿Por qué? No, vale, nada. No, me quedo todo el rato aquí. Me cago en mi puta estampa, ¿eh? Vale, es que le pega un golpe. Bueno, es que tiene bastante sentido, ¿verdad? ¡Mierda! La pieza de ritual. Aquí también hay, ¿verdad? No, aquí no hay. Luego el siguiente es esta, que literalmente creo que hay que saltárselo. Ah, o sea, literalmente puedo hacer eso. Ah, vale. O sea, ahora que tengo las tablas, puedo literalmente hacer. Sí, mis queridas. Os amo a todas. Una, esta un poquito menos, quizá. Pero me cae bien, no sé. Y si hiciese ella las cosas, me daría un poco igual. Esto lo he traducido antes. No abrimos y hay que hacer una cosa aquí. Abajo, arriba. Antes de todo, me voy a asegurar porque seguramente la voy a cagar. Hay que hacer. Abajo, arriba. A ver, me lo voy a poner aquí, ¿vale? Para hacerlo de una. Abajo, arriba, derecha, arriba. Izquierda, abajo, abajo, derecha, arriba, abajo, derecha, arriba. Aquí lo tengo. Así que abajo, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba, abajo. De abajo. ¿Cómo? Arriba, izquierda. Abajo, abajo. Espera, vamos a empezar, a ver. Creo que es al revés. Planes.
Arriba, derecha, abajo, arriba, derecha, abajo, abajo, izquierda, arriba, derecha, arriba, abajo. Igual está esto en centro, ¿no? Plan. Espérate, que yo igual soy un poco despistado y no me he dado ni cuenta. O sea, hay que ponerse aquí y es. A ver por dónde empieza. Si empieza por arriba, arriba, ¿ves? Es que es por arriba. Vale. Tengo que volver a hablar con todas. Mierda, soy gilipollas. O sea, es. Había empezado al revés, ¿verdad? Sí, había dicho arriba. Bueno, ni él sabe cómo hacerlo, creo yo, ¿no? A ver. No, no, ni él ha sabido cómo hacerlo, espérate. Espérate que es un máquina. Espérate que ni él ha sabido hacerlo. Vamos a ver. Cuando quieras empiezas. Vale, como abajo, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, abajo, derecha, arriba, abajo. Creo que algo he copiado mal, ¿eh? Abajo, arriba, derecha, arriba, izquierda, arriba, o sea, abajo, arriba, derecha, arriba. Luego ya empieza izquierda, abajo, abajo, derecha, arriba, abajo, derecha, arriba. Pero salimos, tira a la derecha y manda para acá. Espérate, vamos a empezar. Abajo. Bueno, de hecho hay que volver a empezar, creo. Como ya vamos a hablar con todas las tipas, creo que no tengo que hablar con ninguna, así que ya está. Vale, a ver. Abajo, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, abajo, derecha, arriba, abajo, derecha, arriba. Ay, algo está mal. Arriba, perdón. Abajo, arriba, derecha, arriba, abajo. O sea, abajo no, perdón, arriba. Abajo, arriba, derecha, arriba, ¿no? Arriba, izquierda, abajo, abajo, izquierda, ¿sabéis que soy disléxico? Soy un puto disléxico de mierda. Ahora sí, joder. Abajo, arriba, derecha, arriba, arriba. Bueno, por Dios, espera. Abajo. Ah, por Dios, a ver. Abajo, arriba, derecha, arriba. ¿Me he puesto dos veces arriba? Sí, no, sin casas arriba. Izquierda, abajo, abajo, izquierda, arriba, abajo, derecha, arriba. ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¿Alguien ha abierto el portal? Al final. O sea, después. Sí, después de todo este tiempo, sí, bueno, al final. Abajo, abajo, arriba. Sí, 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 soy disléxico, no te preocupes. Espérate. Saludos, pequeños. Soy Belcebú.
y tú debes de ser el elegido, ¿no? El elegido, el rey del infierno. Eso significa, no soy nada, yo no soy nada. Pero si tu humilde sirviente, o sea, no soy nada, soy tu humilde sirviente. Entra en el portal, ¿no? Entra en el portal y coge tu... O sea, pósate en el trono legítimo. Pósate en el trono, ve al trono, ¿vale? Oye, eso no es un aviso. O sea, eso no es un portal de solo. O sea, un portal de sodoída. ¡Mierda! Esta parte sí me lo he visto. Bel, o sea, en plan como Belcebú. Bel, and here. Y aquí espero no volver a... No. Bel, y aquí espero no volverte a ver... espero no ver tu cara nunca más. El sentimiento es mutuo, mi querida Lucy. Viejo amigo tuyo. No le quieras ni una palabra de Belcebú. Es la exiliada. La más peligrosa de todo el reino del demonio. Los demonios. Siempre ha estado dentro del abismo. Pregunta a la justicia. Sigo a este High Prosecutor back then. O sea, ella fue ¿cómo se dice? Fue la alta... la alta prosecutor tras ella. Y eso fue asombroso. Would you have seen that epic battle? O sea, tuviste que haber visto. Debías haber visto aquella asombrosa batalla. If you Steve. Si pasas el portal, tu alma estará prisionera también. Solo la locura te espera allí. Llevo aquí un montón de tiempo. Y, o sea, básicamente, llevo aquí un montón de tiempo y no me he vuelto loca. Solo... Lo voy a traducir, ¿vale? Para que quede mejor. Yo, o sea, I have been here for quite some time and found no madness yet. Quite disappointing, really. Yo he estado con ella bastante tiempo y todavía no he encontrado la locura. Bastante decepcionante realmente. En plan, que lleva mucho tiempo ahí y aún no he entrado a la locura. Y es una decepción haberla encontrado. Porque, básicamente, quiero decir. Os lo voy a traducir para que lo entendáis bien, ¿vale? O sea, un poco de locura sería refrescante. Lo único que puedes encontrar aquí es soledad. Y... y soledad. O sea, oscuridad y soledad. Solo ignora esta peste, ¿no? Sí, este parásito. Cerraré el portal después de cenar. Saldré algún día y estaremos preparadas. Vale. ¿Qué tengo que hacer? De una. Te encuentro.
Mientras you find yourself surrounded by the void. O sea, te encuentras rodeado de... por el vacío, ¿no? Sí. O sea, sombras de la oscuridad que nunca supiste que... O sea, tonos de oscuridad que nunca supiste que extendiste. Te sientes... te sientes en un... te sientes en lugar de verla... ¿Cómo? Espérate, no entiendo muy bien. Te caíste en lugar de verlos. No entiendo muy bien. No entiendo muy bien la traducción. Es que tampoco he entendido muy bien lo que quería decir. La vista ya no es un concepto. Básicamente es todo oscuridad. Vale, ¿me entiendes? Ahí está. Then you are suddenly sick. Entonces de repente estás enfermo. Con todo. Con todas las. Enfermedades conocidas por el hombre. ¡Coronavirus! Pero no te mueres. La muerte no es un concepto, ¿no? No es algo que exista aquí. Oye, el zumbido, ¿no? El zumbido. Oye, es un zumbido. Es un zumbido, vamos. Mil de moscas te rodean. O sea, millones de enjambres de moscas te, ¿no? Miles de moscas en un enjambre te rodean. Entonces te golpea una ola. O sea, te golpea una ola. El dulce olor. El dulce olor es abrumador. Insoportable. O sea, hay un olor que es insoportable. Ahora, todos estos años. En los próximos. O sea, aprenderás a amarlo. Los próximos años. ¿Qué es esto ahora? ¿Espera, qué? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo ni... Simplemente no puedo creerlo. Que hayas hecho... Simplemente no puedo creer que hayas hecho eso. O sea, ¿en serio te creíste ese rollo del... ser el rey del infierno? O sea, esa mierda de ser el rey del infierno, ¿no? No es tan... O sea... No, simplemente no puede serlo, así que eso, ¿por qué? Espera. No creo que esta sea mi mejor forma como para presentarme. Déjame buscar alguna. No, espérate, sí. Science Wii, en plan. Desde que nos encontramos. Ya que nos encontraremos atrapados aquí en el futuro previsible. I think. O sea, creo que. I think a proper. O sea, yo pienso. Déjame buscar una. Yo creo que tendría que buscar una. Una forma. Una forma de meter. O sea, una forma de ser algo. Tengo que buscarme una forma de, para. Serte. ¿Sabes? Para. Tengo muchos nombres, de Soberieg, of Presidencia, el guardián, no, guardián es, ¿cómo es guardián? Es guardián, ¿no? Sí, la guardiana de la del fin, ¿no? De los días, el de caer.
la mister, la mistress, no sé qué es, como la reina, ¿no? La amante de las moscas. Espera, ¿dónde están mis modales? Vale, que es cuando dice eso. Tengo un invitado. Tengo. Debería de ponerme más presentable. Y aquí está, esta hermosa mujer. No te quiere comer el pito. Aquí. Creo que. I think you will find this form a little. O sea, creo que encontrarás esta forma un poco más agradable para conversar conmigo. ¿Por dónde estábamos? Ah, sí. Como conoce. Also know as the mysteries of the files of the Queen Grimson, please. O sea, así que. Conocida como la dueña de los. Supongo que querrá decir otra cosa. Si está mal escrito, banana. De las moscas y la reina carmesí. Un placer conocerte. No, ¿cómo? Espérate, es que lo leo ahí, intento traducir cada palabra. Encantada de conocer. Es desconocida. Encantado de conocerte, en resumen. Bienvenido al abismo. Siéntete como en casa. Here's an idea. Se ha quedado una idea. I will show you a room. My te voy a enseñar mi castillo. Pienso que lo amarás. What I will t- como. Yo creo. Yo pienso que tú amarás. O sea, creo que va, te va a gustar lo que hice con el lugar. Porque. Porque sí, he construido esto por mi cuenta. He construido esto por mi cuenta. Uf, cuesta mucho traducirlo, Déjame a ver cómo lo. Es que. Te mostraré mi castillo que te encantará lo que hice con el lugar, sí. Espérate, lo voy a buscar aquí. ¿Por qué? Porque sí, lo he construido yo misma. Te sorprendería qué tipo de cosas se pueden hacer con la tela de la oscuridad. Wow. Ok. El exilio abisal te hace buscar los pasatiempos más extraños. Bueno, no voy a criticar, hay cosas, personas que hacen otras cosas. Es un juego corto, me gusta eso. A ver. Oye, me acabo de dar cuenta. Esto la verdad es que lo voy a. Trajiste algo contigo. Si supiera que puedo hacer con eso, pediría algunos dulces. ¿Cómo? Si supiera que puedes hacer con. ¿Cómo? Si supiera que puedes hacer eso, pediría algunos dulces. Los demonios aman el azúcar. Chocolate pancakes. Este es el mejor día de mi vida. Me encantan los demonios ahí. Y nada. Y esta es la historia del Helltaker. Y esta fue la historia del Helltaker. Narrada por vuestra vieja Belcebú. Por favor, olvida este pequeño self-insolate. O sea, esta pequeña introducción de mí al final. En plan. No sé muy bien cómo. ¿Sabes? Lo sé. Fue. It was not supposed to be a story. O sea, sé que no es una historia que trata sobre mí. Pero. O sea, no pude ayudarme a mí misma. No sé cómo decirlo. No pude evitarlo. Seguramente. Tendrás preguntas. Supongo. ¿Había sucedido esto realmente? ¿Dónde está el Helltaker ahora?
Quizás seas tú el Hail Taker. ¿Acabas de olvidarte después de todos estos años con el abismo? ¿O quizá no existe? O sea, o... Oh. O tal vez ni siquiera, o sea, yo ni exista. Y solo soy una pobre mosca vieja que habla sola. Puede ser. Bueno. Yo te daba para el pelo ahí, ¿eh? Te lo dejo ahí. Te daba una o dos. Por el bien de la historia, es mejor decir, o sea, dejar algunas preguntas sin respuesta. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Fin. Y esto es Hell Taker. The best story of my porn beat life. Sorry for that. This is my story because... Sí. Aquí estás. Hola, bro. ¿Qué estás jugando? ¿O de qué trata? Hell Taker, perdón. Atenea. Este juego trata sobre literalmente, ¿vale? Se acaba de acabar. Acabo de acabarlo, ¿eh? Pero te voy a explicar de qué trata. Este juego es mi sueño hecho un videojuego. Básicamente, todo lo que yo querría hacer está en este juego. ¿De qué va este juego? Completar mi puto harem. El mío, no es de nadie más. El mío. Mi harem para poder vivir la vida con unas chicas que son la puta polla. Esta sola chica. Esta, la tipa que acabas de ver al final, es la waifu suprema, para que me entiendas. Pero aquí te van a presentar los demás waifus. Te voy a presentar quién es más. Va a resubir el directo a YouTube. Esta es la amada Lucifer. La ama de casa, que ama los punkies. Bueno, ama de casa ni mis cojones, ¿no? Realmente este es el amo de casa. Lo traducí antes todo. Esta es Modeus, la que le pone la luz. O sea, es básicamente lujuria en persona. Todas son mías, las amo. Bueno, quizá... Esta es la polla, esta es la mejor de todas. Justicia. Es lo más guay que puedes encontrar. Después está esta, que literalmente es una chica gamer que te aplasta los huevos. Le van dos cosas, los videojuegos, el alcohol y ser la que domina y el masoquismo. En resumen, no me hace mucha gracia que me aplaste los huevos. Pero bueno. Esta es Pandemonia, que... Pandemónica, perdón. Mónica la vamos a llamar. Que básicamente es como una secretaria del infierno que lo único... Quiere todo a su junto. Soy un chico, hombre, pero es que... A ver, ¿qué culpa tendré yo de querer a todas estas chicas? O sea, en plan, soy una persona poliamorosa, pero poliamorosa que solamente quiera esta. Y esta me encanta, ¿vale? La de puta demonio, literal. Cedra en inglés, ¿vale? Pues cedra. Nosotros le decimos cedra porque zeta. Todas son mías. Cedra, literalmente, que fuma y sus putos dedos son un puto mechero, perdón. ¿Qué más quieres? En plan, es mía. Y es por eso que me encanta. Luego está esta Ángela. Esta Ángel, se llama Zacel. Que literalmente viene al infierno para descubrir las nuevas lujurias y tal que hay en el infierno, ¿no? Nuevas cosas. Esta es el trío demoníaco que se llama Cerberus. La triple demonia. Literalmente creo que las tres son la misma. Es que no lo entiendo muy bien. Simplemente son gemelas y las tres se llaman Cerberus. Y son como... Son adultas, pero son gamberras. Se comportan un poco como unas niñas porque son gamberras y tal, ¿no? Esta es la voz que nos toca un poco los cojones. Ya, un trío. Se haría una orgía. Esta es Jasmine. Que básicamente es una tía mamada que quiere pegarte, quiere hacerte darlo duro, pero realmente tiene un lado que dices, dame tú por culo, ¿sabes? Plan, me explico. Y nada. Y esta es la puta policía de mierda que quiere entrar a mi puta casa. Por negra no te dejo entrar. No, hombre. Básicamente, esta es mi harem, la otra es la mosca. Que para hacer el esto, ¿vale? Que te lo puedo mostrar ahora mismo, plan, es... No, espérate. Pero, o sea, y te puedo... Bueno, es que ya lo has visto, ¿no? La última vez de Bu, que es la mosca, era, a ver...
Espérate. Ahora, abajo, arriba, derecha, arriba no es. O sea, dos veces arriba no es. Arriba. A ver. Abajo, arriba, derecha, arriba. Arriba. Abajo. Arriba, derecha, arriba. ¿Hay dos arribas acaso? No. Bueno, no. A ver. Abajo, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, abajo, izquierda, arriba, abajo. Derecha. Arriba. No. Sobre izquierda, derecha. Es que antes lo he escrito mal, ¿vale? No me pegues. Mira, haces esta mierda. Abajo, arriba. Derecha, arriba. Izquierda, abajo, abajo. Izquierda, arriba. Abajo, derecha, arriba. Abajo, derecha, arriba. Abres un portal. Y conoces a Belcebú. Que básicamente te cuentan la vida de que ya la más poderosa, lo que sea, te metes dentro. Y esta tipa realmente es de las mejores. Porque literalmente es como está atrapada ahí, ¿vale? Y le has caído bien. Es tuya. Es tuya. No hay más. Es tuya. No dice nada más. Es tuya. It's yours, my friend. Y ya está. Y así es como conocí a mi harem. Básicamente, un juego en el que hay que reunir a mis waifus. No hay más. Espero que se haya molado, ¿eh? Yo... Te has perdido las traducciones. Pero las vas a poder ver en... En YouTube. Por eso no te vas a tener que preocupar. Porque este juego obviamente lo voy a subir. Las que me parecen bonitas son la de la derecha de todo. Y la Lucifer. Modeus. La Justicia. La... Belcebú. Y... Se ha dicho... Perdón. Y ya. A mí me gustan todas. Me gustan todas. No hay ninguna excepción. Excepto la tía esa que te he dicho que es la que pide el café. ¿Vale? Que es la que te he dicho que te está diciendo, guau, que sea la secretaria del infierno, bla, bla, bla. Esa igual, le digo, la próxima vez te haces tú el puto café, ¿sabes? Pero... No sé, no me gusta ese rollo de... Pasota y que quiera todo. La del café no sé qué coño le pasa, tío. Te hace tu puto café como... Si tanto te gusta un café, aprende a hacer un puto café y te lo metes bien por el... Sí. Y nada. Sí, en plan, haces un café, está mal, sabe a cool. A ver, voy a deciros una verdad, voy a deciros una puta verdad. Todas estas chicas que hay aquí, son una parte de mí en cada una, en plan. Con el café, a ver, no me vais a creer, pero yo también alguna vez he sido así, tío, en plan. Haces un café y le falta azúcar y me quedo, me cago en tu puta madre, le falta azúcar. O sabe azúcar, digo, te has pasado con el azúcar. ¿Sabes? En plan... Paja grupal, yo lo veo. En plan... ¿No? Bueno, la he cagado. Da igual, voy a cerrar el juego. Así que, básicamente... las chicas, ¿vale? Del juego... Son una parte de mí. ¿Vale? Son una parte de mí, no hay más. Las tres tías esas, tío. Yo tengo un puto lado que es así. Paja grupal a las 5. A las 5 de la mañana igual... Estoy un poco dormido, mejor mañana. O sea, literalmente, ¿vale? La chica que hay en todo este juego son una parte de mí. Todas, básicamente todas, no se me escapa ni una. O sea, sí, básicamente, por eso son mías. Básicamente, tengo mi lado lujurioso, que sería Modeus. Tengo mi lado de cocinar, me gusta cocinar, pero no tengo ni puta idea. O sea, me encanta ver cosas de cocina, en plan, aprender a cocinar es una de las cosas que tengo que aprender a hacer. Luego hay otra parte, que sería la de justicia, que es la parte que más mola, ¿no? La molona, la pasota, dices, tío. Si es que tú miras cómo te pasa su nivel, y literalmente tienes que darle opciones y saltar nivel y decirle que te has saltado el nivel y dice, me parece perfecto, me uno a tu harem. Es que es la respuesta más random y es la que yo me quedo. Luego está la
Bueno, ese ángel. Tengo ese lado, ¿no? De descubrir cosas nuevas así de eso. Pero no tan raras, ¿vale? La ángel esa, la Azazel, quizás sea la única que no se asemeje tanto. Porque no tengo. Tengo un lado pervertido como cualquier hombre, como cualquier mujer, como cualquier persona tiene su puto lado pervertido, ¿sabes? En plan, todos necesitamos eso alguna vez. Tampoco tengo esa necesidad que tiene Azazel. Bueno, es que si fuese una... Bueno, sí y no. Porque, claro, en plan, ella estaba en el cielo, donde está prohibido, ¿sabes? La lujuria. Siquiera pensar en lujuria, te vas para el infierno de cabeza. Pues claro, te castigan o cualquier mierda. Bueno, yo me ha pasado eso alguna vez, ¿no? Me ha pasado cuando eras pequeño. Digamos que es una etapa, más que una parte de mí ha sido una etapa, ¿no? Descubrir qué es un mundo nuevo, coño. En plan, joder, es hora, ¿no? De despertar, ver qué coño hay ahí. Depredador. Bueno, eso. Y esa parte, pues bueno, sí. Luego está la tía esa mamadísima que... ¿Qué tal? O sea, me has visto a mí. O sea, yo creo que la demostró en su parte. En plan, estaba ahí, me cago en tu puta madre, claro que puedo. O sea, ha sido como Undertale, ¿vale? Yo jugué Undertale y me rendí. Se jugó... Lo estuve intentando, ¿eh? Lo estuve intentando hace... Muchas veces lo he estado intentando. No es que... No me gusta rendirme. O sea, no, me gusta hacerlo. Y, por ejemplo, me has dicho... He visto mucho... Sí. Espérate, que aquí hay un mensaje que no te dejo poner. La mamadísima tiene unas... Sí, básicamente. La mamadísima... No hay que decir nada más. Tiene una parte de... Tiene una parte... Es que no quería hacer mucho, porque igual algún día... Tengo 20.000 putos followers o más, me ven aquí, medio puto planeta, y digo, quiero hacer esto. Y alguien ya sabrá esto, entonces, claro, quiero ahorrarme esto. Pero esa tipa, voy a dar una pista, tiene algo que yo tengo también. No unas putas cadenas para atarme, pero por ahí van los tiros. El moderador no me dijo. Moderador soy yo, que no hay nadie ahora mismo. ¿Y qué más? Básicamente, bueno, la mosca esa, que bueno, es como ese lado de que voy a confiar en ti. Plástico tiene la mamadísima. Plástico mis cojones. Bueno, básicamente todas las del juego tienen una parte de mí. Excepto Azazel, que si lo llego a pensar, más bien, más que una parte, fue una etapa. A Green Place, mira. Si me dices que es una streamer, básicamente, te voy a decir una cosa. Una cosa que me parece muy mal de la comunidad de Twitch. Si quieres enseñar tus putas tetas, tienes una página para ello. Aquí se viene a enseñar videojuegos, tío. ¿Vale? Y esto es un videojuego. Bien que haya eso, pero... Vale, eso es aparte, es mi videojuego. ¿Vale? Tú aquí no me ves con una cam. Básicamente. Es que eso es, tienes eso. ¿Quieres hacer eso? ¡Ganas más pasta! ¡Ganas más pasta! Te ahorras el strike de Twitch, ¿sabes? Esas cosas... ¡No! Hola, hola chicos, ¿qué tal? Vamos a jugar un videojuego. Y pone más grande su cam. Y pone la cam señalando a sus... ¿Sabes? A su campo ahí. ¿Sabes? En vez de enseñar el videojuego. Twitch es una... No es una página de eso. Twitch es una para streamear tus hobbies. Y lo que... Agua de chica, básicamente, sí. Agua de chica, dime. Lo que suba la gente y... O sea, básicamente en esta comunidad lo que más hay son videojuegos. Pero no todos son videojuegos. Hay gente que hace stream de cómo toca el piano. Cómo va... Tatún. Tután. Se aprovecha de los niños, básicamente. Que... En Instagram están los pervertidos. En Snapchat hay pervertidos. En Facebook hay pervertidos. En Twitch hay chavales. ¿Qué va a pasar? Pues que se gastan 7, 8, 10 pavos, ¿vale? Que vale más o menos, en una puta suscripción a esa tía. Y, oye, no me... No que me banean. Pero, en plan,
Oye, esto, ¿queréis que haga un directo de You Chating? Lo digo en serio, ¿hago un directo de You Chating? Plan, termino vídeo y ya le damos porque estoy yéndome del tema, ¿eh? ¿Queréis que haga un directo de You Chating? Por mí no tengo problema, ¿eh? Lo hago ahora mismo. Termino esto, me pongo, a ver, me pongo a hacer un lo hago, un You Chating, y me voy a jugar un... Lo hago. Yo veo por ahí un voto que sí. Venga, va. Voy a finalizar el stream. Antes de... O sea, voy a iniciar, quitar y darle.